Lo que están haciendo es un delito, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos, todo lo que están haciendo son delitos. Y que ahora, gracias a todo lo que ha pasado, pues entonces no se le pueda acusar a los hijos del presidente de todo lo que están realizando. Bueno. Eso no va a suceder. Y además es una vileza, no tiene ningún tipo de comparación. Están dañando el erario público y además, al hacer esto, pues también dañan a la ciudadanía, porque este tema del descarrilamiento, lo que pueda pasar después con las obras del presidente y además los temas de la corrupción en la que están inmiscuidos los hijos del presidente en el tema de salud, a ver, de dos verdad cosas, no tiene nombre. Joana, los hijos del presidente están inmiscuidos y tienen dos problemones. Están acusados ya de tráfico de influencias, ¿no? Y por corrupción. Personalmente he presentado algunas de esas denuncias que están ya ante así la es. Fiscalía General de la República, y yo me pregunto, ¿de qué van a acusar al hijo de Xochitl? ¿Porque se puso una borrachera una noche? Ay, o sea, es que es de risa, de risa. ¿Quién va a ir a denunciarlo ante la Fiscalía General de la República porque se pasó de copas? Es verdaderamente ridículo, claro, ¿no? Y toda mi solidaridad con Xochitl, porque aguantar el sí. aparato del Estado encima no es nada fácil, pero vean lo que pasó, el karma llegó. Apareció un video que no vamos a pasar aquí, Joana, no. porque el hijo de López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller es menor de edad, si no me equivoco. Y bueno, aparece un video claro. del hijo que ya está circulando en las redes sociales, en donde pues no se está portando muy bien, que digamos. Que lo que están haciendo es un delito, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos, todo lo que están haciendo son delitos. Y que ahora, gracias a todo lo que ha pasado, pues entonces no se le pueda acusar a los hijos del presidente de todo lo que están realizando. Bueno. Eso no va a suceder. Y además es una vileza, no tiene ningún tipo de comparación. Están dañando el erario público y además, al hacer esto, pues también dañan a la ciudadanía, porque este tema del descarrilamiento, lo que pueda pasar después con las obras del presidente y además los temas de la corrupción en la que están inmiscuidos los hijos del presidente en el tema de salud, a ver, de dos verdad cosas, no tiene Joana. Nombre. Los hijos del presidente están inmiscuidos y tienen dos problemones. Están acusados ya de tráfico de influencias, ¿no? Y por corrupción. Personalmente he presentado algunas de esas denuncias. No, por favor, conéctense, comenten, hay que apoyar, hay que respaldar. Nice. A Xochitl Gálvez, que está dando una batalla, vaya que está dando una batalla, ¿no, Joana? Porque se ve claramente esta elección de Estado que pretenden, ¿no crees? Así es, la intervención de pues de toda la estructura del Estado, desde el presidente de la República hasta todos sus secuaces y sus servidores públicos, eso es una elección de Estado. Entonces, pues es prácticamente Xochitl contra todo el Estado. Hemos visto pues los ataques que se han dado últimamente, el tema acerca de la situación con su hijo, que pues lo vincularon obviamente como lo querían hacer directamente con ella, señalando práctica y criticando cuestiones más de maternidad que de su propio servicio, que de su propia carrera, que de su experiencia y sus capacidades, cuestionando la maternidad de la candidata. Entonces no hay ninguna duda en que este Estado y todo su aparato ideológico y todas las herramientas que se encuentran a su alcance, las están poniendo en contra de la candidata Xochitl Gálvez. Sí, pero yo lo veo a él como muy inquieto, muy claro, nervioso. Por eso lo hace, ¿no? Por eso trae también este nerviosismo el presidente, ¿no? Uno lo ve en las mañanas, no lo ve como lo veíamos al principio, ¿no? Contento. Al contrario, ahora no lo vemos feliz, como diría él. No. Lo vemos agobiado, agobiadísimo, viendo cómo ataca a la candidata Xochitl Gálvez, como
pues sus granjas de bots y toda la gente, ¿no? En torno al video del hijo, ¿no? Vimos un activismo en redes, pero brutal, claro, ¿no? Tan puritanos estos de Morena y los simpatizantes de López Obrador que seguramente jamás salieron durante su adolescencia o juventud a tomarse unas copitas y se les pasaron las copitas y se pusieron medio impertinentes. Seguramente no. No, seguramente no, sí. No me imagino a... ¿Cómo se llama? Estoy ya como ellos. ¿Cómo se llama este cuate de que lleva la comunicación del presidente? ¿Cómo se llama? El despeinado, ese, Jesús Ramírez. Señor. ¿No? ¿Tú no crees que Jesús algún día se fue de copas? Seguramente no, se ve que es una persona muy, muy santa, ¿no? Sí, se ve que es una persona muy congruente. Oye. No, la realidad es que ya no tienen vergüenza, o sea, son cuestiones que ayer lo comentábamos, que a cualquiera le pueden suceder, que a cualquiera le pueden pasar. Eso no define para nada las capacidades, las habilidades, la experiencia y el talento que tiene su madre. Entonces, me parece muy vil que quieran luego utilizar este tipo de cuestiones, porque además es una cuestión pues en un ámbito privado y evidentemente pues no se encontraba dentro de todos de sus cinco sentidos, eso es evidente, pero bueno. A ver, Johanna, o que también te lo quieran equiparar a alguno de los hijos de López Obrador, no, que los vemos haciendo negocios jugosos, ¿no? Porque claro, dicen, no, con los hijos, no. A ver, hay de hijos a hijos. Si claro, los hijos están inmiscuidos, porque así está demostrado, porque ayer veíamos en las redes sociales también que decían con los hijos, no, sí, pobres de los hijos de López Obrador, que los están acusando de corrupción, tan buenos que son. Por favor, hay audios, hay videos de la familia recibiendo sobres amarillos, los negocios, las pruebas, la llamada telefónica, claro, ¿no? Bueno, las llamadas telefónicas. Cuando se habla del Tren Maya, sí, que se burla el sobrino de López Obrador con el amigo, ¿no? En donde dicen que, bueno, ya en su momento si se descarrila, pues ya vemos qué onda. O sea, el Tren Maya, si se descarrila. Imagínense ustedes que se descarrila el Tren Maya, que vaya con gente y que se muera la gente. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer jugosos negocios en donde sin reglas de operación, sin nada de nada, hicieron lo que quisieron con el Tren Maya, compraron el material que quisieron. Y bueno, ni modo que dejemos de hablar de los hijos del presidente que están haciendo negocios con el Estado mexicano. ¿Cómo ves? Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Creo que aprovecharon este momento que además pues ellos mismos causaron a través de esta difusión masiva del video con todo su aparato y con todas sus redes sociales y con toda la estructura de bots que tienen y todas sus granjas. Lo que hicieron fue difundirlo lo más posible y después salir a señalar que siempre no, que con los hijos no. Número uno, pues para que no los culparan a ellos de estar difundiendo esto y estarlo relacionando con el tema de la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero también con la intención de que a sus hijos tampoco se les señalaran. A ver, son actos completamente diferentes y eso tiene que quedar muy claro. Una cosa es que hayas salido, que hayas tenido ahí una borrachera y todo lo que ya sabemos y que hemos visto claramente en el video. Pero otra cosa muy distinta es que te aproveches, que cometas delitos, porque lo que están haciendo es un delito, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos, todo lo que están haciendo son delitos y que ahora, gracias a todo lo que ha pasado, pues entonces no se le pueda acusar a los hijos del presidente de todo lo que están realizando. Bueno, eso no va a suceder y además es una vileza, no tiene ningún tipo de comparación, están dañando el erario público y además al hacer esto pues también dañan a la ciudadanía, porque este tema del descarrilamiento, lo que pueda pasar después con las obras del presidente y además los temas de la corrupción en la que están inmiscuidos los hijos del presidente en el tema de salud, a ver, de dos verdad cosas, no tiene nombre. Johanna, los hijos del presidente están inmiscuidos y tienen dos problemones. Están acusados ya de tráfico de influencias, ¿no? Y por corrupción. Personalmente he presentado algunas de esas denuncias que están ya ante así la es. Fiscalía General de la República y yo me pregunto, ¿de qué van a acusar al hijo de Xóchitl? ¿Porque se puso una borrachera una noche?
Ay, o sea, es que es de risa, de risa. ¿Quién va a ir a denunciarlo ante la Fiscalía General de la República porque se pasó de copas? Es verdaderamente ridículo, claro, ¿no? Y toda mi solidaridad con Xochitl, porque aguantar el sí. aparato del Estado encima no es nada fácil, pero vean lo que pasó. El karma llegó. Apareció un video que no vamos a pasar aquí, Joana, no. porque el hijo de López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller es menor de edad, si no me equivoco. Y bueno, aparece un video claro. del hijo que ya está circulando en las redes sociales, en donde pues no se está portando muy bien, que digamos. Así es, hablando de machismo y elitismo, ¿no? Que es una de las cuestiones por las que estaban acusando al hijo de Xochitl Gálvez, pues vemos que esto no solamente se dio en aquí, sino pues ahí. Hay varios momentos dentro de las familias que ahora estamos señalando, pero bueno, me parece que no vale la pena tampoco que nosotros lo pasemos yo también, aquí. No, totalmente. No es la Así idea. Es, porque no es la idea. Nosotros somos gente correcta, Exacto. personas que yo en lo personal jamás he atacado a ese hijo pequeño sí, no, de López Obrador. A los otros que hacen negocio, por supuesto que claro. me he metido con ellos. A los otros que sabemos están haciendo de las suyas y enriqueciéndose, claro que los hemos atacado y los hemos denunciado y lo vamos a seguir haciendo. Al hijo pequeño, con él no nos metemos, pero para nada. Y bueno, quiero compartirte, mi querida Joana, el siguiente video que tenemos por acá. Primero les preguntaría, tenemos los tweets de la esposa y, bueno, de la viuda y de la hija. ¿De quién fue? Ok. Bueno, entonces, si les parece, ¿de quién crees que se habló hoy también, Joana, en la mañanera? Más? De Milei. Ah, bueno. Del presidente Milei. Hoy trajo agenda antidiplomática el presidente en la también mañanera. También se le va a Argentina. Hoy estuvo muy